Con el estreno de la nueva película de X-Men, X-Men Apocalypse, en este mes, finalmente tenemos uno de los grupos de villanos más temibles de X-Men en la pantalla grande, por lo que vamos a mostrarle las versiones de este grupo en los cómics. Mi nombre es Manuel Pérez y te advierto que pueden haber algunos spoilers. En las páginas de X-Factor número 15, en el 1987, vimos la primera encarnación del grupo, consistiendo en Archangel, Famine, Pestilence y War. En el 2000, en el crossover Digital, Apocalypse regresó y rápidamente formó su segunda versión del grupo, contando en esta ocasión con Deathbird, Caliban, Ahab y Wolverine. Mientras que Wolverine recuperó su memoria, los otros integrantes del grupo fueron transportados a otra dimensión por Mikhail Rasputin. Luego de los eventos de House of M y M-Day, surgió la tercera versión del grupo, teniendo a Gazer como War, Sunfire como Famine, Polaris como Pestilence y Gambit como Death. Todo esto ocurrió en el Ark Blood of Apocalypse. En esta ocasión, Apocalypse tenía planes de destruir el 90% de la humanidad para salvar la escasa población de mutantes que había en ese entonces. En Uncanny X-Force número 2, vimos la introducción de la cuarta versión del cuarteto, contando con Decimus Furious, Sanjar Javi, Ishimushi y Jet Li. Esta versión del grupo fue autoproclamada como The Final Horseman. En este grupo, Psylocke fue escogida por Archangel para reemplazar a Sanjar. En la página de Uncanny Avengers tenemos la quinta versión del grupo, teniendo a Banshee, Dawkins, Green Reaper y The Sentry como integrantes, todos ellos resucitados por los Apocalypse Twins, por algún propósito que no ha sido revelado al momento. La más reciente versión fue presentada en el crossover de Apocalypse War, teniendo de integrantes una fémina Moon Knight, Colossus, Venom y por supuesto Deadpool. Mientras que han habido otras versiones, especialmente en series animadas, tenemos el grupo hacer su debut en la pantalla grande. El grupo consiste en Storm, Magneto, Archangel y Psylocke. Y de esta forma ya conocen las diferentes versiones del grupo de los Horsemen de Apocalypse. Mi nombre es Manuel Pérez, les digo hasta la próxima.